tú quieres ser millonario, tienes que darle un like a este video. Y si quieres ser el doble de millonario, tienes que estar suscrito y comentar aquí abajito para que seas millonario en un segundo. O sea, en cuanto le des like, vas a ser millonario. Bueno, no sé si eso vaya a pasar realmente. Como todo buen millonario, creo yo, tengo un jet de oro. O sea, mi chofer me llevará a la casa. Así es, el día de hoy estamos jugando como super ultra mega millonario, pero siendo un niño en GTA V. Así que van a ver ahorita la casa. Wow, la casa a la que vamos es una locura, no tiene comparación. Les voy a enseñar prácticamente todo lo que tengo ahí. Aparte, el piloto que viene manejando este jet es un experto. Así es, puede ir de cabeza. ¿Quieren ver eso? Vean esto, vean esto, vean esto. ¡Wow! ¡No, no, no es cierto! ¡No! ¡No, no, Timmy! ¡No! ¡Corre! ¡Abandonen el jet! No puedo creerlo, ese fue un pequeño problema técnico. Creo que voy a despedir al piloto. Bueno, creo que aún ni se sale del jet. Lamentablemente, tendré que hablarle a mi tío Pepe para que venga con un bote, porque si no, aquí no lo voy a librar, ¿eh? O sea, ¿qué tal que me come un tiburón? No, 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 no quiero, gracias. ¡Vean, ya me recogieron! ¡Wow! No puedo creerlo, este avión está bastante chido, ¿eh? Vean esto, ay, esperen, nadie mira por mí, sí es cierto. Tuve que comprar este avioncito ahí por una tienda en línea. Me lo mandaron en una caja, cayó desde el cielo. No les enseñé, se me olvidó grabarlo. Pero lo bueno es que ya estoy, aparte, es para el agua. O sea, se puede utilizar en el agua, en la pista, en prácticamente todos lados. Y creo que eso es un punto importante para ser millonario en GTA V. Aunque estoy pensándolo bien, ¡cuando me enseñaron a pilotear! ¡Ay, cuidado, cuidado, cuidado! Ok, ok, hay que mantener la calma. Voy a recordar mis horas jugadas en el juego de aviación, sí, cierto. Ok, ok, ok. No, la verdad no soy nada experto manejando. Y casa está unos metros de aquí, aunque ya ni recuerdo dónde está la casa de tantas casas que tengo. Bien millonario, ¿no? Bien millonario, pero nada que ver, nada que ver. ¿Dónde está la casa? Creo que estaba por aquí. Miren, 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 miren. Vean, mi casa tiene un helipuerto, aunque pensándolo bien, ay, ¿cómo voy a aterrizar aquí? Creo que va a ser lo más complicado del mundo. Vean, esa casa también es mía. Cuando quieran los invito a una fiesta. Yo digo que sí cabemos, 2 millones. Sí, sí cabemos, más o menos, creo yo. Y ahora ha llegado el momento de hacer un aterrizaje perfecto. No sé cómo vaya a salir este aterrizaje. La verdad es mi primera vez aterrizando en mi casa. Supuestamente están mis padres ahí. ¡No! Ok, 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 ok. ¡No, no manches! ¡No manches, no manches! Lo he logrado. Lo he logrado, wow. Vean, está mi tamaño. O sea, la mandé a hacer a mi tamaño. Estacionado, perfecto. Vean esto, wow, increíble, ¿eh? Increíble. Aquí está el pequeño Edgarcín, lo conocen mejor por el mundo. El pequeño Edgarcín, vean, mini aviones que obviamente son míos. Guardaespaldas, un jet de mi jefe. Wow, está increíble. Ahorita les voy a mostrar la casa completamente. Es una locura. Obviamente no tengo ninguna arma. Sí, obviamente. Y vean la alberca, o sea, la alberca está increíble. Abarca toda la casa. ¿Qué onda, Chepe? ¿Cómo estás, hermano? Vean, vean, allá tenemos otro pequeño helipuerto donde tenemos un jet versión militar, así es. Nosotros no nos andamos con juegos. Tenemos pequeños helicópteros. Bastante, bastante, bastante. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Ey, se me olvidó ponerle el freno al avión y se cayó. Eso fue lo que... ¡No! 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 ¿Qué rayos? ¿Qué estoy haciendo? ¡Wow! Me he caído. Allá está el avión, vean. Es lo que reventó, no lo puedo creer. Media hora caminando para llegar a la casa. Y vean, vean los carros que tengo aquí, son una maravilla. Motocicletas también, obviamente. Creo que no puedo manejar porque no soy mayor de edad. Y vamos, vamos, Vean estas bellezas. Nada más lo que nos cargamos aquí. Siendo millonario como que me está gustando, ¿no? Como que me está gustando bastante ser millonario en GTA V. Tiene su toque especial. Vean, vean esto. O sea, super autos. Tenemos el auto de James Bond. Ah, hermano. Qué onda, jefecito? Jefecita. ¿Qué pasó? Vinieron los tíos. ¿Qué onda, tía? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Qué onda? Me acabo de subir a la silla. ¿Cómo están todos? Saludos, saludos. Gracias, gracias. Obviamente, como también un buen millonario, tengo un elevador, ¿no? No uso escaleras. Aquí entro perfectamente. Aquí tenemos un pequeño mapa del GTA V donde tenemos los negocios, ¿no? Donde tenemos la dulcería, que la tiendita. No, 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 no. Todo. Aquí vemos la tele en la noche. Vean la vista que tenemos. Wow, o sea, está increíble. Pero lo más importante
importante es acá arriba. Y aquí está la pequeña habitación. Sí, obviamente solamente es una porque es mi casa. O sea, soy un niño millonario en GTA V. Y por ahí tengo un pequeño avión. Son de mis gustos favoritos. Me siento bien raro. Vean lo que tiene por aquí. Esto es increíble. Es un pequeño helicóptero que sí creo que sí lo puedo utilizar. Ahí están mis tías. Es que creo que vino toda la familia el día de hoy. Pero en fin, eso no es lo importante. Sino lo importante es el tamaño de la casa, que está increíble. Y obviamente me voy a escapar en esto, porque vamos a ir a hacer ciclismo. Claro que sí, vamos a ir a hacer ciclismo. Ya me voy, Juan. Adiós. No, espera, espera, espera. No. Ok, ok, ok. No pasa nada. No pasa nada. Edgar Sin, contrólalo. Perfecto, perfecto. Vamos a ir a hacer un poco de ciclismo. Aterrizamos perfectamente. No. No, 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 no. Lo tengo. Abandonen la nave. ¡Cuidado, Edgar Sin! ¡No! ¡Oh! ¡What! Y bajar por estas montañas super ultra mega peligrosas. ¡Vean esto! La bici me queda un poquito grande, debo de admitirlo. Pero bueno, es la que había, ¿no? Es la que había para el día de hoy. ¡Wow! Eso está increíble, o sea, los super ultra mega saltos que me aviento. ¡Wow! Está increíble, está increíble. Aparte de ser super ultra mega millonario en GTA V, hacer ciclismo es algo que me encanta, la verdad. Voy a intentar bajar hasta allá abajo, pero de una manera súper, ultra, mega rápida, para ver qué pasa. No, no creo que pase prácticamente nada. Vamos dándole, ya sé a dónde voy a bajar. Voy a bajar ese pequeño restaurante, me voy a comer un hot case y me voy a mi casa. ¡Ya! ¡Vamos! ¡Up! Un pequeñito salto. ¡Wow! Soy todo profesional, ¿eh? ¡Wow! Perfecto, super salto otra vez. Se viene otro super salto. ¡Épale! Perfecto. Vean, ya llega el restaurante. ¡Wow! Amigas, ni siquiera había visto. Ya me hago del baño, esperen un minuto. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿La policía? Yo no fui. Wow, el baño está todo grafiteado, vean esto. Está cerrado. Esperen, me acaba de dar un bat de béisbol. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando ahí? ¿What? ¡Ey! Yo simplemente venía al baño y a comerme un hot case. A ver, ¿qué está pasando ahí enfrente? Se están agarrando a la policía, ¿what? Esto nunca lo había presenciado, ¿eh? Lo voy a llamar a mis escoltas. Ok, tranquilos, chicos, tranquilos. Que no cunda el pánico, todo está en orden. Bueno, como está cerrado el baño, tómala. No, no se puede. No me pasa nada. ¿Qué onda con ese jabón? O sea, el jabón Blocks y agua. Ni siquiera hay agua. ¡Abran esto! Está bien, son bien tranzas en este baño. Wow, está bien grafiteado. Me encanta. Pero ahora me voy a echar mi hot case. A ver. Aguardamos este bat. No quiero problemas con la gente. Estacionamos la bica por aquí. Ándale, ocupando todo un cajón. ¿Me le irán a robar? Espero que no, Espero que no, guardamos esto, no quiero problemas. No vaya a ser que vayan a pensar mal. Me acabo de dar cuenta que el restaurante está cerrado. Lo están vendiendo, o sea. Llegué muy tarde, dejaron todo aquí. Pero bueno, me voy a echar una soda. Listo. No, no es cierto, está todo cerrado. Yo me voy de aquí, me engañaron. Me timaron esos sujetos. No lo puedo creer, o sea, ¿por qué no avisan que ya cerraron el pequeño restaurante? Voy a cruzar por aquí, obviamente hay que ver las calles. Ok, todo bien, todo en orden. ¡Oh, vamos! ¡Opa! Perfecto, de hecho por aquí tengo no se los había contado, ¿verdad? Pero por aquí tengo una moto acuática, un jet ski, que también voy a utilizar para irme a pasear. Es el momento de regresar a mi casa. Ya se va a hacer de noche, pero vean esto. O sea, se ve increíble. El pequeño Edgar Sin en una moto acuática, dándole con todo. Me hubiera gustado traer amigos, pero no tengo amigos. Dicen que si te lanzas de esta moto a 100 kilómetros por hora apareces en tu casa. Vamos a ver qué tan cierto es eso. Una, dos y tres. ¡Vamos! ¿Qué onda? Sí, cierto, aparecí en mi casa, vean esto. Bailando y todo. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Si les gustó, denle un like. Suscríbanse en este momento, compártanlo con sus amigos y déjenme un comentario.